¿Cómo les va? Bienvenidos a Mundo Agro. Después de una semana con lluvia que trajo alivio al campo, ya comenzamos a repasar la información más destacada. Días atrás, en la Sociedad Rural de Jesús María, se dictó un curso realmente interesante de la mano de docentes de la Cátedra de Maquinaria Agrícola de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. El tema, por supuesto, importante, el manejo eficiente del tractor para ahorrar combustible, pero también para preservar la máquina. Hablamos con el ingeniero agrónomo Carlos Arnold, pertenece a la Sociedad Rural de Jesús María, y sobre ese curso y otros más nos decía lo siguiente. Electroingeniería, el compromiso de construir todos los días. Y básicamente la idea era hacer una parte teórica y entender un poco cuáles son los puntos críticos en lo que es eficiencia en el uso, sobre todo apuntando al consumo de gasoil. Por eso se hablaba mucho de potencia, energía, y que después lo pudieron medir a campo, donde pudieron medir esfuerzos del tractor, medir diferentes condiciones, y ahora están justo ahora están haciendo los cálculos a ver cuánto repercute eso en la eficiencia de transmisión y básicamente el consumo. O sea, una mayor eficiencia es un menor consumo de gasoil, que hoy es un costo muy importante en lo que es una labor agrícola, digamos. Nos vamos a la pausa, lo que sigue es el micro avanzando de la mano de la Cooperativa Agrícola Monte Maíz Limitada. La pausa, ya seguimos en Mundo Agro.